On va écouter Graciela Villanueva, qui fait partie du collectif Textualité, qui est professeure de littérature hispano-américaine à l'université Paris-Est Créteil, dont la thèse, hein, il y a déjà un certain nombre d'années, portait sur l'image de l'étranger dans la littérature argentine, et qui, justement, aujourd'hui, va nous parler de Cuando el extranjero toma la palabra. Et j'aime bien cette notion d'étranger, d'autre, d'altérité dans le dialogue. En réalité, oui, cette proposition de réflexion sur la question du dialogue m'a fait donc, parce qu'après donc j'ai fait cette thèse qui était sur la fin sur la littérature argentine de la fin du 19e et du début du 20e. Et après donc mes travaux, beaucoup de mes travaux postérieurs sont sur la littérature plus contemporaine et notamment la littérature argentine, mais d'autres littératures latino-américaines. Mais bon, j'ai toujours eu une sensibilité forte pour des questions de linguistique. Et quand on a pensé à la question du dialogue et du dialogisme, j'ai repensé à des choses, des questions que je n'avais pas traitées. Bon, ce n'était pas les propos de ma thèse, mais où il avait un corpus et qui pouvait m'aider à réfléchir. Et donc, vous verrez, en réalité, j'ai vu en lisant des livres, des questions théoriques. Bon, d'abord, beaucoup en analyse du discours, mais après, sur la littérature et l'usage du dialogue en littérature, et que souvent, et beaucoup, quand ils parlent du dialogue, de la façon dont parlent les personnages, souvent ils donnent des exemples, des personnages qui ont des accents, et qui ont des accents étrangers en particulier. Ça revient partout. Donc, bon, j'ai fait ma communication en espagnol. Après, je me demande si pour la publication, et peut-être ça vaudrait la peine, mais ça, je discuterai après avec les responsables quand on organisera la publication, parce que j'ai trouvé qu'il y avait, et c'est pas facile de trouver une réflexion ni théorique ni pratique centrale, alors qu'on dit que c'est un sujet important, il apparaît partout. Mais il n'y a pas, je pensais que j'allais trouver beaucoup plus de bibliographies sur la prise de parole de l'étranger. Alors bon, ça peut être, disons, utile et éventuellement de le faire en français parce que ça étend le public à d'autres langues. C'est-à-dire, moi, j'ai lu un article, moi, je vais citer, qui est de Emmanuel Prack-Derrington, qui a cité aussi Salomé. Et qui en réalité est une germaniste. Et moi, ça m'a beaucoup servi. Heureusement qu'elle a écrit en français parce que mon allemand n'aurait pas servi pour arriver à la comprendre. Donc, moi, je ne sais pas, je me pose la question. Mais bon, en tout cas, là, j'ai formulé mon propos en espagnol. Donc, je lis. Alors, los diálogos en la narrativa. Aunque haya relativamente pocos estudios sobre el tema, la importancia de la dimensión dialogal es innegable en la ficción narrativa. Comencemos por lo más evidente. Alors, je vais voir si j'arrive ouais. Là, vous voyez mon document. El diálogo en la narrativa. Entonces, lo más evidente, el diálogo en la narrativa. Transmite, cualquiera sea el género en el que aparezca, el diálogo no solo transmite los significados explícitos o implícitos de los enunciados de ciertos personajes, sino que también transmite una serie de otras informaciones. El aporte de la dimensión dialogal es particularmente interesante en los géneros narrativos. En los géneros narrativos, el diálogo introduce el punto de vista de un personaje, en muchos casos diferente de los puntos de vista de otros personajes o diferentes del punto de vista del narrador. Con lo cual, de alguna manera, enriquece o siempre enriquece la visión de los hechos narrados. En segundo lugar, el diálogo permite, sobre todo cuando se transcribe en discurso directo, caracterizar al personaje que habla, puesto que proporciona información sobre su pertenencia social, sobre su ideología, sobre su carácter, elementos que se perciben a través de la forma en que el personaje se expresa. Y en tercer lugar, el diálogo contribuye además a la caracterización del narrador, que es quien distribuye la palabra y quien decide cómo se transmite esa palabra. El estudio de Sylvie Durer sobre el diálogo en la novela, le dialogue dans le roman,
constata, por ejemplo, que los personajes pueden ser a veces objetos de discriminación discursiva por parte del narrador. Esto se verifica en obras en las cuales ciertos personajes no pueden acceder nunca o casi nunca al discurso directo. La discriminación discursiva puede ser un rasgo característico del narrador, del relato, o puede ser una estrategia que usa el autor de un texto para denunciar la discriminación social. En el ejemplo que da Dürer, dice que ciertos personajes, una obrera, no accede al discurso directo, y en esto es una manera de mostrar otra forma de discriminación germinal. Otros aspectos importantes para tener en cuenta en un estudio del diálogo en la narrativa son sus formas y sus funciones. Diversos dispositivos textuales declinan una gama que va de la supuesta literalidad, la supuesta transparencia del discurso directo, a la reformulación completa en tercera persona, el discurso narrativizado. Y en el medio tenemos las formas del discurso indirecto que retoman cierta literalidad de lo dicho, pero lo transmiten a tercera persona. En cuanto a las funciones del diálogo en la narrativa, estas tienen que ver, por un lado, con la caracterización de los personajes, una de sus muchas características se transmiten a través de la forma en que hablan, pero también tienen una función organizativa del relato. Pueden introducir elementos nuevos, hacer avanzar la acción, funcionar como transición entre diferentes secuencias, o constituir inclusive, esto lo agrego yo respecto a la reflexión de Sylvie Dürer, que da ejemplos de los diferentes casos, una verdadera puntuación textual. Y acá cito rápidamente todo el mundo, un texto que todo el mundo conoce, con un guiño hacia Caroline Lepage, Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, muchas veces cierra una secuencia, un episodio, con un discurso directo. Cito uno, este es el gran invento de nuestro tiempo, dice el final de la primera secuencia, cuando lo lleva a conocer el hielo, y el discurso directo marca ese final, es decir, que a veces se convierte en una estrategia de puntuación textual, el diálogo, o sea, una función organizativa. Entonces, más allá, y aquí voy a hacer algunas citas de esta autora, más allá de las funciones organizativas, lo cierto es que el diálogo introduce la oralidad, y del lado de la oralidad entran los registros, los dialectos, los acentos, que contribuyen a identificar a los personajes y a caracterizarlos. El discurso directo, esta forma, digamos, del diálogo, el discurso directo, no solamente caracteriza al personaje, sino que hay momentos en que caracteriza al narrador. Y un ejemplo evidente, y aquí le hago un guiño a Penélope, en la pesquisa, por ejemplo, empieza la pesquisa y hay un narrador que no sabemos quién es, que dice, agárrense bien. Y en ese diálogo había un tipo que había matado a tantas viejitas, agárrense bien. Después vamos a saber quién es la persona que está hablando, pero digamos, el diálogo es el discurso directo permite identificar también al narrador, en este caso un narrador-personaje, que va a aparecer en la segunda parte. Entonces, en esta comunicación yo me voy a centrar sobre todo sobre el discurso directo, que parecería como lo más evidente, inclusive en alguna de las ponencias se dijo, bueno, el discurso directo, que es el que transmite directamente las palabras del personaje. Entonces, en un trabajo sobre el discurso directo, Emmanuel Pack Derrington dice la dualité, la duplicité du discours direct, c'est qu'il fait dire ce qu'il veut en feignant de faire redire. ¿No? Il fait dire ce qu'il veut en feignant de faire redire. Esta es una cita de una crítica que se llama Sophie Duval, que lo toma como epígrafe, y me parece que es. Entonces, de las múltiples formas en que puede ser transmitida la palabra de los personajes, el discurso directo parece la más directa. Y lo que señala Pratt Garrington es que el discurso indirecto libre en particular, en la medida en que superpone voces, ha sido objeto de un fervor crítico, un fervor analítico, enorme, como marca de dialogismo, polifonía, etc. En cambio, el discurso directo ha sido objeto de muchos menos estudios, como si el discurso directo fuera una transcripción fiel y literal de las palabras del personaje. La crítica suele considerar que cuando hay un discurso directo, el papel del narrador
se limita a una mecánica reproductiva. Les hago la primera cita. Tout se passe comme si le narrateur s'arrêtait au seuil de la parole des personnages, comme si sa voix était mise entre parenthèses en même temps que se déployait leur plurilinguisme. Cette opinion dominante se retrouve sous la plume d'aussi éminents théoriciens que Genette ou même Bakhtin. Elle donne des exemples. Entonces, Sprague Darrington considera que entender el discurso directo como una simple cita o reproducción del significante de lo que los personajes dicen es un error. La insistencia en la autonomía de este mecanismo de transcripción de las palabras de los personajes tiende a olvidar que todo texto citado depende enteramente de la palabra que lo cita. Sprague Darrington retoma los argumentos de Antoine Compagnon sobre la cita, la seconde main o el trabajo de la citación, para recordar que lo que importa en el análisis de un discurso citado, no menos, en el análisis de un discurso citado, es menos la juxtaposición o la disyunción estilística que la dependencia respecto del discurso que lo cita. Es como un poco como en el caso de la fotografía. La fotografía transparente, uno ya sabe que lo que importa es quién la está sacando, desde dónde la saca, etc. El discurso directo de un personaje depende de lo que quiere hacer con él el narrador y, en última instancia, de lo que quiere hacer con él el autor. Para quien tome en cuenta la complejidad de esta enunciación enmarcada, el discurso directo va a perder toda transparencia. Entonces, les hago una segunda cita. L'échelonnement en énonciatif du discours direct impose inévitablement, sinon une manipulation, au moins un second degré dans l'interprétation du dit. Derrière l'apparente objectivité, derrière la fiction de l'effacement du citateur à la frontière des guillemets, œuvre nécessairement les découpages, l'intervention, l'interprétation qu'il donne du segment cité. Dans les dialogues romanesques et du fait de la dualité constitutive du citateur, le discours direct peut fonctionner comme un véritable jeu de cache-cache. Il se révèle alors être un véritable langage indirect, non plus miroir, mais leurre, sans rien de simple ni de direct. El discurso directo se decodifica a partir de un discurso atributivo, contexto que precisa quién habla a quién, cuándo y cómo, de alguna forma en relación con los marqueurs de evidencialité, ¿no?, de los que habló Corinne. El discurso atributivo es, según Sprague Darrington, el lugar privilegiado de inscripción de la axiología y del sistema evaluativo del narrador. Pero hay casos en que el discurso atributivo se reduce a su mínima expresión. Es decir, se reduce simplemente a decir quién habla, punto. Identificar a la persona que habla supuestamente en forma directa. Más allá de la puesta a distancia de la palabra del otro inherente al discurso directo, lo que me interesa es observar la existencia de una infinidad de variantes que pueden ir desde la absoluta consonancia con lo que se cita a la absoluta disonancia del narrador. La descripción de los gestos, la prosodia, el acento particular de un personaje pueden servir para cuestionar o, por el contrario, para aprobar lo que el personaje dice, incluso cuando dicha aprobación contradiga el punto de vista del propio narrador. La conclusión del artículo de Sprague Darrington subraya la complejidad del fenómeno. Es la última cita que hago. On a coutume de voir dans les discours directs le plus simple et le plus transparent des modes de discours et de l'envisager uniquement sous l'angle de l'imitation et de la fidélité aux paroles présentées comme citées. C'est oublier qu'il se fonde sur la mise en rapport de deux paroles dont la spécificité reste toujours à interpréter. Transportée dans les dialogues romanesques, la dualité du discours direct dévoile le sens de l'énonciation dans toute son épaisseur et sa complexité. Comme ensemble construit autant par les mots que les gestes qui les accompagnent, comme tension entre l'immédiat et le média, l'innocence affichée du dit du personnage ne pouvant se soustraire à la grille de lecture qu'en proposent les narrateurs, mais aussi de la manière plus insidieuse comme le refuge indirect de la voix de l'ultime citateur, l'auteur. Entonces, paso ahora a la parte analítica de un corpus. El análisis de la dimensión dialogal y de la oralidad resulta particularmente interesante en los textos narrativos en que aparecen personajes extranjeros. Un tema que, a pesar de haber sido objeto de pocos estudios teóricos, permite avanzar en una reflexión general sobre el funcionamiento del diálogo en la ficción narrativa. Es decir, yo creo que lo que uno ve sobre el extranjero sirve para pensar el diálogo, aunque no haya extranjeros, pero el extranjero es como lo pone en evidencia.
La observación de la palabra del personaje extranjero en el contexto de un relato funciona como una lente de aumento para entender la dimensión dialogal de la palabra en general en los géneros narrativos. No es casual que en el estudio sobre el diálogo en la novela, Sylvie Durer termine hablando de la oralidad de los personajes extranjeros. Durer y Prague Darrington habla entonces también de los personajes que tienen acento extranjero en novelas de von Kleist y de Thomas Mann. Durer estudia la obra de Balzac y escribe lo siguiente. L'écriture de l'accent étranger n'est pas systématique. Il est reproduit lorsqu'il apporte un bénéfice à l'intrigue, lorsqu'il en est escompté un effet comique ou lorsqu'il permet de nourrir le portrait d'un personnage. Comme pour l'accent régional, dans la majorité des cas, les écrivains se contentent de mentionner un accent étranger sans le reproduire. Entonces, consideremos el modo en que se expresa un personaje extranjero en una obra literaria. Voy a decir una cosa que es evidente. Según una convención tácita y comprensible, ya que de lo contrario el lector de una obra debería ser bilingüe, los personajes extranjeros siempre hablan la lengua en que la obra está escrita. En un texto narrativo, las palabras de ese personaje pueden ser transmitidas en forma de discurso directo o como discurso narrativizado o como discurso indirecto. Es decir, se puede resumir lo que dijo, se puede decir en discurso indirecto o en discurso indirecto libre. El discurso indirecto y el indirecto libre, en la medida en que suponen una reformulación en tercera persona de lo que el personaje dice o piensa, acaban siendo un dispositivo natural de traducción de la lengua del extranjero a la lengua del narrador, entendiendo traducción tanto en un sentido literal, transposición de una lengua, a lo mejor el tipo estaba hablando en otra lengua, simplemente que el narrador lo transcribe en castellano, o como sentido figurado, como una reformulación de lo que el personaje está diciendo, a lo mejor en un español más neutro o en una lengua más neutra, si estamos hablando de una novela o en un texto narrativo en otra lengua. En los casos en que se propone un discurso directo como supuesta reproducción literal, o sea, cuando tenemos un discurso directo, el narrador puede o no introducir algún comentario sobre la pronunciación, el acento o el modo de expresarse de su personaje. Puede a veces también incluir algún término de la lengua materna del extranjero o intentar imitar su pronunciación particular, lo que puede dar cierto color y cierto efecto de realidad al diálogo. A veces, por ejemplo, entra un francés y dice bonjour, después sigue hablando en el idioma que sea, pero pone una palabra. Inclusive consulté esos sitios web de asesorías literarias, cómo hacer hablar a un extranjero. Y entonces ahí hay escritores que dan consejos y dice, bueno, no hay que poner palabras muy comunes, o sea, como decir forzosamente bonjour o guten tag cuando aparece un personaje alemán, etc. Pero tampoco, después finalmente recomiendan poner alguna palabra a veces para darle un color en la medida en que la reproducción del acento es problemática. Menos frecuente por eso es que haya un intento sistemático de representar el acento extranjero. Esto se explica por el desafío que ese intento supone para un escritor, y por otra parte porque al representarlo se incluye una lengua, una reproducción de la lengua que puede ser difícil. Entonces, a veces hay acento extranjero, a veces no, a veces hay comentarios sobre el modo de hablar, a veces se dice, dijo esto con tal acento, pero sin reproducirlo. Por otra parte, como lo dijo Durer en el fragmento que cité antes, el efecto frecuentemente de imitar el acento extranjero y la torpeza con que se puede hablar un extranjero suele ser cómico, y a veces ese efecto, como lo vamos a ver, no conviene. Entonces, podemos avanzar sobre esta reflexión tomando un corpus de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, en el momento en que, como lo dice el censo argentino de 1914, un tercio de la población había nacido fuera del país. Es decir, un tercio de la población era extranjera. Si a eso le sumamos los hijos, que también son percibidos como el porcentaje era enorme, Argentina fue el país que tuvo más peso, mucho más peso que Estados Unidos en cuanto a la cantidad también, porque era un país con menos población. Entonces, por eso el corpus es muy rico. El corpus, entonces yo parto de un corpus de unas 40 obras de ficción, la mayor parte narrativas, pero también teatros. Ese es el corpus que yo tenía armado para mi tesis. Yo
Identifiqué 330 personajes extranjeros en estas obras escritas en la época de la inmigración masiva. De esos personajes, hay 287 en 27 textos narrativos y 43 en 13 textos. Esto les quería decir para un poco para el número, el sentido es sobre todo un efecto en la literatura de una época. Literatura que es muy heterogénea, hay algunos que son favorables, otros contra el extranjero, pero bueno, ¿qué pasa con estos personajes? De esos personajes, lo que me interesó volver ahora es quiénes hablan y cómo hablan. Entonces, de esos personajes, el 40% toma la palabra en discurso directo, o sea que un poco menos de la mitad habla en discurso directo. A veces después, si no, se dice lo que dijeron, pero no en discurso directo. Y después me pregunté cuántos tenían acento. Entonces, retomando el corpus de los 287 personajes que aparecen en textos narrativos, hay 18% tienen un acento extranjero. En realidad, entonces, lo que nos interesa es, vemos que acá hay una opción de hacerlos hablar con acento extranjero. Los otros hablan, pero hablan en un español neutro. Es decir, transcribir o no el acento extranjero es una opción. Entonces, la representación varía según el género. Evidentemente, cuando uno hace hablar un personaje extranjero en el teatro, la representación es muy difícil hacerlo hablar con un español neutro. Poner un actor que habla un español perfecto diciendo que es alemán o que es inverosímil. La representación del acento extranjero varía según el género, es casi sistemática en el género dramático, sería muy extraño que no hubiera un acento. Mientras que en los cuentos, las novelas, las viñetas costumbristas, existe la posibilidad de que el extranjero hable con acento o sin acento. Por una convención tácita que facilita la lectura, el lector de un cuento o una novela puede aceptar que hable en forma neutra, aunque sabe que no era exactamente así como hablaba. Teniendo en cuenta que en el marco de la narrativa representar el acento extranjero no es un imperativo genérico como en el de la verosimilitud del teatro realista, sino una opción, es interesante ver entonces qué pasa con el habla del extranjero. Entonces, la mera existencia de una pluralidad de posibilidades, de opciones dentro del discurso directo, estoy hablando solamente del directo, nos muestra la falsa transparencia del dispositivo. Si hubiera una verdadera transparencia, habría solamente una manera de decirlo, que probablemente sería incorporando palabras extranjeras o siempre la sintaxis propia del extranjero. Entonces, como ya lo hemos adelantado, por otra parte, la reproducción del acento foráneo en discurso directo en general provoca risa. Esto explica que el recurso sea muy frecuente en la literatura costumbrista y satírica, por ejemplo, en el caso de la, por supuesto, en el teatro y en las obras argentinas, en obras como Fray Mocho, que era un escritor costumbrista, o Pairó, Roberto Pairó, o un escritor Francisco Gran Montaña, que tenía gran capacidad para invitar los acentos extranjeros. Entonces, esto entonces les decía, más frecuente en la literatura costumbrista y satírica que en otros géneros. El ejemplo más rico es un ejemplo de justamente de acentos regionales de los españoles en una obra de Gran Montaño, donde hay un asturiano que dice los pliegues de la bandera roja igualda, enseña de la patria grande que tuvo su cuna en Asturias, en una lengua como un lenguaje elevado, mientras que el vasco acriollado comete errores de sintaxis y conjugación cuando dice todo el lana que usted me debe se emplear harás en traer la chistu, están hablando sobre instrumentos musicales. El gallego articula la O igual que la U y confunde las consonantes velares, sonoras y sordas, yo pido que se traiga la jaita, y el andaluz cesea, se come las S, los finales de palabras, confunde o suprime diversas consonantes. La pampa, señores, está asombrada de nuestro patriotismo y nuestro amor a España, la gloriosa nación en cuyo dominio sobre la faz del globo terráqueo no se ponía el sol en jamás de los jamases.
Bueno, es difícil leerlo, con lo cual también ven la dificultad que explica que hay pocas veces en que se intenta esta reproducción. En el caso del italiano, el gallego, bueno, también hay muchos ejemplos, no hay cuidado, tengo bastante con la primera paliza, a la pulesía miju, le han trincado adentro, bueno, con estos usos de la U. Hay bastantes ejemplos del acento gallego, lo cual tiene que ver también con el peso de la inmigración gallega en Argentina. Usted sabe que los argentinos a los españoles le decimos gallego, aunque no sean gallegos los pobres. En cuanto al italiano, muchas veces se explicita que una persona es florentina, o napolitana, o genovesa, o piamontesa, pero no, ahí la reproducción del acento extranjero iría más lejos de la captación posible de nosotros, es decir, porque para eso hay que conocer los dialectos. Y en general hay una forma de reproducir el dialecto, digamos, la forma de hablar de los italianos de todas las regiones que se codificó en la literatura argentina, que es el cocoliche. Acá tiene un ejemplo en un cuento de Fray Mocho, tiene longaniza marchante, nune bona paranaida, porque mo yandarangarango peritil canaki del municipio. ¿Qué me dice? Aquí Pascalino exclama en tono sentencioso, le está pidiendo chorizos, ¿no? Domándolo al tumarizo, licanachi vendono liperiti al cuelo que fano cholchicho, cholchicho salchicha, etc. Bueno, entonces, el ejemplo del cocoliche. Lo interesante es que la representación de los acentos particulares de los extranjeros no solo apunta a reflejar una realidad, como es el caso, por ejemplo, de que había muchos gallegos en Argentina, sino que también responde o apunta a imperativos estéticos a veces y a veces a imperativos ideológicos. Por otra parte, como les decía, como el español da risa, el español de un extranjero puede dar risa, se entiende, y hay el ejemplo para mí más significativo, es el ejemplo de Juan Moreira. Juan Moreira es una obra de Eduardo Gutiérrez, cuya primera versión fue novelística, se publicó en forma de folletín en un diario, y en la forma de la novela hay un personaje extranjero que es el que, como el primer responsable de los males de Juan Moreira. Juan Moreira es un gaucho que es expulsado, un poco como Martín Fierro, pero bueno, termina mal, digamos, no tiene esa reconciliación que propone Martín Fierro en la segunda parte. Juan Moreira se enfrenta por primera vez con Sardetti, que es un italiano que le debe plata. Cuando se la va a pedir, Sardetti le dice: es verdad, amigo Moreira, respondió humildemente el pulpero, yo he negado la deuda porque no tenía plata y si la confesaba me iban a vender el negocio, pero yo sé que le debo y que algún día le he de pagar. Como verán, el español es totalmente neutro. Cuando esta obra se adapta al teatro, pocos años después, 6 años después, fue una obra que se hizo muy famosa, que empezó como pantomima y que luego se hizo teatro, exactamente en el mismo episodio, dice Moreira: es verdad, amigo Moreira, yo he negado la deuda porque no tenía plata y si la confesa me iban a vender el negocio, pero yo sé que le debo y algún día le he de pagar. La variación es mínima, pero resulta muy significativa para demostrar que la supuesta transparencia del discurso directo es completamente ilusoria. Para explicar la opacidad del discurso directo en este ejemplo, hay que tener en cuenta que la versión novelesca de Juan Moreira, que fue la primera, surgió en el seno de una tradición que establecía una oposición entre los gauchos nativos, que siempre se habían sentido libres en un campo que consideraban que les pertenecía, y los inmigrantes extranjeros, cuando el campo se empezó a dividir. El gobierno hacía venir para que trabajaran en el campo y permitieran al país entrar en un nuevo orden internacional como exportadores de materias primas. Un contexto en el que el humor podía debilitar la imagen negativa que quería darse al inmigrante. La versión de Juan Moreira, más tarde en el teatro, marcó un viraje en la orientación ideológica de la obra. La oposición de los nativos y los extranjeros se desdibujó y se potenció en cambio por influencia de la prédica socialista y anarquista, una oposición entre los poderosos oprimidos en las cuales poco importaba dónde hubiera nacido cada uno. Entonces poco importaba si tenía acento cuando hablaba. La comicidad del castellano torpe de Sardetti, que habría desentonado en la versión novelesca de la historia de Juan Moreira,
pudo manifestarse hacia fines de la década del 80 y sobre todo en la década del 90, cuando la obra fue muy famosa. Y se representó mucho frente a un público en que se mezclaban nativos e inmigrantes. Entonces, bueno, tengo algunas otras reflexiones que voy a saltar sobre otros, digamos, representación de otros, de otras lenguas. Es interesante, la digo simplemente porque vivimos en Francia. A los franceses muchas veces se les perdona la vida. Cuando aparecen en la literatura, hablan en francés. Primero, esto supone que el lector entiende el francés y que no se lo tienen que traducir. Y por otra parte, esto tiene que ver con razones ideológicas. El francés es un modelo, un país como Argentina se quiere separar de España y uno de sus modelos, digamos, es Francia, y entonces el francés tiene ese lugar particular. Eso no implica que no haya imitaciones graciosas de algunos franceses, pero sorprende que en muchos casos los franceses hablan en francés directamente. Además de en los españoles, estos casos donde yo mostraba en el caso de Juan Moreira, no había ningún comentario, pero muchas veces aparecen comentarios. Entonces, aunque no se reproduzca el acento, se dice, se dijo en tal acento. Por ejemplo, en los cuentos de Pago Chico de Pairo se dice: dígame cómo fue, insistió Filippini, en su jerga ítalo-argentina. Es decir, evidentemente no dijo dígame cómo fue, dijo otra cosa. O más adelante, otro texto de Pairo, El casamiento de Laucha, dice: diviértase, diviértase nomás, que para eso es joven. Y dice: la verdad es que la gringa no hablaba del todo así como he dicho. Se conocía que era italiana, decía coven, trabaco. Pero eso no le hace, eso no importa, ¿no? Y después, en otro texto de la época, de Bianchetto, de Rodolfo Saldías, dice: en ese castellano pintoresco y musical que llegan a hablar los florentinos que han residido largo tiempo en Buenos Aires, aspirando a las vocales y propiciando eufonismos singulares a algunas sílabas y palabras, le dijo dulcemente. O sea, es una descripción de la pronunciación sin reproducirla. Entonces, en algunos otros casos, directamente se transcribe la lengua del personaje sin hacer ningún comentario. Y en esa transcripción de la lengua tenemos de nuevo dos opciones. O sea, se puede traducir, dijimos con acento o sin acento. Cuando se pone sin acento, se puede transcribir en un español más peninsular o más neutro, que imite el español peninsular, o en un español más argentino. Y esto tampoco es inocente. Transcribir el español en un español más argentino, en muchos casos, contribuye a dar una especie de efecto de realidad y color local al texto. Y en otros casos tiene una verdadera función moral. Y ese es el caso que yo les voy a citar de Eugenio Cambaceres. En la novela En la sangre, en la que quiere demostrar el efecto pernicioso de la inmigración, es decir, una posición claramente xenófoba, en Argentina hay un personaje que a veces habla de tú y a veces habla de vos. Ustedes saben que la manera de hablar del español en Argentina siempre fue el voseo, por razones históricas sobre las que no voy a volver y que están muy estudiadas. Sin embargo, el voseo tardó mucho tiempo en tener carta de nobleza en la literatura y hasta los años 40 o 50, de 1950, todavía había que justificar si alguien escribía el vos. Entonces, el voseo entró, y eso es lo interesante, de la mano del inmigrante. Inclusive, cuando de repente pudiera un inmigrante, inclusive hay españoles que de repente son inmigrantes y que dicen voseo, lo cual es absurdo porque el inmigrante, o por ejemplo italianos, que uno puede pensar que les iba a salir más el tú que el vos. Sin embargo, el voseo tiene a veces una connotación moral, puesto que se consideraba como algo bajo. Y entonces este Genaro Piazza, que como personaje podía hablar una variante u otra, nadie tiene voceo intermitente, y este hombre tiene un voceo intermitente. Entonces, en una conversación con un amigo en el Club del Progreso, el personaje le dice:
¿Para qué andar con, si quieres que te diga la verdad, hermanito, a ti que eres mi amigo, tú te lo imaginabas? Porque ahí está hablando con un personaje de un lugar donde él quiere entrar, un lugar prestigioso. En cambio, al final de la novela, él tiene una discusión con su mujer, que es una mujer de criolla, de clase alta, a quien engañó, dejó embarazada y por eso se casó. Y en ese caso, la mujer empieza a negarse a sus caprichos y no le quiere dar, no quiere firmar más los pagarés que él debe. Y en ese momento se pone nervioso y en ese momento escribe esto. Cambaceres, Genaro, a su esposa Máxima, que intenta oponerse, dice: anda nomás, hija de mi alma, no son azotes, te he de matar si te descuidas. Entonces, el uso del voceo marca el momento de infamia y el momento de bajeza de un personaje. Entonces, como vimos, cuando un narrador quiere transmitir las palabras de un extranjero en discurso directo, estoy hablando solo del discurso directo, puede imitar el acento del personaje en su articulación del español, puede transcribir en un español neutro, agregándonos un comentario, o puede transcribir lo que dice el personaje en un español argentino, agregándonos un comentario. Ya vemos que las connotaciones son varias. Entonces, a partir de eso, llego a mi conclusión. Hemos visto que la reproducción del acento extranjero tiene un efecto cómico que hace en algunos casos se vuelve indeseable. De manera complementaria, hemos observado que la decisión de no reproducir el acento extranjero en la narrativa desemboca a veces en la transcripción en discurso directo de las palabras del extranjero en un español neutro o en un español argentino y voceante. La opción por una u otra posibilidad tiene indudables consecuencias estéticas, voceo como plus de realidad, o morales, voceo degradante para el personaje. Como bien lo observa Prack Darrington, el llamado discurso directo tiene poco de directo, menos de simple y nada de transparente. La pretendida fidelidad a la literalidad de las palabras citadas encubre un juego de poder entre el personaje, el narrador y en última instancia el autor del texto literario. Observar lo que sucede cuando el extranjero toma la palabra permite observar estos juegos de poder como a través de una lente de aumento. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Oui, donc Sandra, non, on n'est pas du tout assommée, c'était très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec cette réflexion sur le fait qu'en effet, il s'agisse de jeux de pouvoir. Et je me demandais si, enfin, je me dis que ce serait intéressant de voir si le traitement de la voix de l'étranger est le même que celui de la voix de l'autre, c'est-à-dire par exemple les Indiens qui ne sont pas étrangers mais qui parlent une autre langue. Est-ce que finalement, dans les romans, enfin dans la littérature, leur langue et enfin, leur accent est traité de la même manière, je me demande. Et je me disais aussi que parfois, bon, évidemment, l'accent a un effet comique, mais aussi c'est parfois une façon de donner une place justement à l'autre dans la littérature. Je pense notamment à Rufo, mm-hmm. ou au Salvador, à Salaroué, qui justement, à travers des personnages qui ont une façon de parler très spécifique et qui est reproduite graphiquement, c'est pas forcément pour se moquer d'eux, mais au contraire pour donner une place à une autre, à d'autres voix, quoi. Voilà, juste des commentaires. Oui, moi je trouve ce que tu as dit là sur la place de l'autre. Je pense que c'est quelque chose d'important et même lorsqu'on se moque d'eux et même lorsque on les stéréotype, parce que le prisme pour regarder l'étranger est bien souvent le stéréotype. Les stéréotypes dont on peut dire, les stéréotypes est la première façon de comprendre. Si on ne stéréotype pas, on est funes el memorioso, on ne peut pas penser. Et pour pouvoir penser, il faut oublier, il faut enlever, il faut simplifier. Si je vois un triangle, si c'est un triangle, je suis en train. Funes ne voit pas de triangle. Il n'y a pas de triangle dans sa tête. Donc, les stéréotypes qui peut être une façon de dénigrer est aussi une reconnaissance. Il y a cette ambiguïté, même dans la parole xénophobe. C'est-à-dire, il y a quand même
une reconnaissance. Je pense que c'est intéressant. Et après, donc, je n'ai pas travaillé sur la littérature. Je pense de toute façon qu'il y a moins de reproductions de la parole dans cette littérature réaliste. Hein, parce que bien sûr, après, nous avons au XXe siècle des auteurs qui reprennent les Indiens. Les Indiens de César Aira ne sont pas des Indiens réalistes. Il fait ce qu'il veut avec les Indiens. Mais je pense que c'est ça, que s'il y en a dans cette littérature, et ça risque d'être du même ordre, le discours direct. Mais après, donc, c'est parce que vous pensez, là, je n'ai travaillé que les discours directs. Mais après, on pourrait voir aussi le choix et le poids, c'est un travail, si on le fait sur le nombre d'œuvres, 20, 30, et c'est intéressant. D'autre part, c'est quand même un genre particulier, c'est la littérature réaliste, décimonónica. Et il faut voir, mais c'est intéressant. Ce que j'ai trouvé, pour moi, l'intérêt de cette communication, c'était qu'il y avait comme quelque chose qui magnifie, quelque chose qu'on a vu. Et je dis, ce jeu, même des dialectes, de façon de parler, etc., existe dans tout dialogue. Et le discours direct est un choix, et c'est un choix à regarder avec un peu de distance, parce qu'il y a un filtre, même dans cette apparente proximité. Je trouve que c'est intéressant de penser à ça. Merci. Oui, Graciela, puisque tu viens de parler de filtre, justement, je me demandais qu'il y a toujours un dialogue entre ceux qui écrivent une langue et l'officialité académique, l'académie de la langue. Est-ce que, par exemple, ces écrivains, donc dont le qui introduisaient dans la langue neutra espagnole des éléments de langue étrangère, étaient considérés, est-ce qu'il y avait un jugement concernant leur écriture de la part de l'institution académique de la langue à propos d'une corruption de la langue par l'apport d'éléments étrangers à cette langue? Oui, merci pour la question, Clémentine. Il y a eu des vrais débats sur la langue argentine, sur le droit, parce qu'il y a deux choses. Il y a le droit à représenter la vraie langue qui s'est parlée, alors que au XIXe siècle, même si la gauchesca commence à introduire, mais il y avait des gauchos qui parlent, qui disent tout, ce qui est complètement invraisemblable, parce que le poids de la langue et la langue apprise à l'école, elle est tellement grande qu'on ne peut pas se permettre d'écrire tout. Mais d'autre part, il y a des débats sur la langue dans un moment où l'Argentine, parce que l'Argentine est quand même un pays qui s'est tellement refondé sur l'immigration, qu'il y a des débats sur les différentes langues. Et donc l'italien a été, qui est majoritaire, donc vous savez que dans l'immigration argentine, il y a un grand pourcentage italien, après il y a beaucoup d'espagnols et surtout des galices, mais d'ailleurs aussi, et des basques, etc. Et après des français, des juifs d'Europe de l'Est et d'autres nationalités, des allemands, etc., et des anglais. Mais les Italiens ont fait l'objet, et ont fait l'objet des auteurs, et il y a un auteur qui s'appelle Ocantos, qui venait d'Espagne, mais qui a écrit beaucoup en Argentine, beaucoup de romans. Et Ocantos a écrit un roman qui s'appelle El Peligro, sur le danger de la corruption de la langue. Donc il y avait des débats. Et il y a eu des débats, et bien évidemment, après, et là j'excède la période que j'ai considérée dans le corpus, il y a eu des grands débats jusqu'aux années 50, et des années, donc Sabato par exemple a défendu, elle a dit les gens qui disent qu'il faut parler, qu'on ne peut pas parler dialectal, ils pensent que Toledo est en dehors de la planète, ou quoi, tout est dialectal, toutes les langues sont dialectales. Il n'existe pas. De toute façon, vous le savez, vous vivez en France, que c'est une lutte qui n'a pas terminé. C'est que parfois, il faut encore donc défendre et le droit à parler, même quand on est mexicain. Je pense que les Mexicains sont plus nombreux
que les Espagnols l'Espagne. Mais vous voyez, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question d'acceptation de la diversité. Et il y a eu un vrai débat en Argentine sur ces questions, parce que justement, il y avait, qu'est-ce qu'on avait le droit d'écrire et de dire, etc. C'était vraiment un débat pour les écrivains et ailleurs. Merci. Bien, ben je pense qu'on va pouvoir peut-être finir la journée, se quitter, en remerciant tous les intervenants, les participants, et puis ceux qui ont assisté à cette journée d'études.